Hola. Hola, Mariela Paz, ¿estás conectada? No, Hola. habla con Ana María Sañartu. Ana María. Hola a todas las comarías. José del Río, soy directora del Club de Jardines, que Ah, va ¿cómo estás? a acompañar a la María de la Paz en su charla. Ya, Vamos a estupendo. darle Hola, un minuto. Cuti. ¡Hola, Patita! ¿Qué tal? Bien, qué bueno que estés acá. Sí, qué bueno vernos. Sí. Sí. Oye, vamos a esperar un ratito que entre la María de la Paz, ahí la presento. Bueno, esta modalidad la estamos teniendo mucho ahora con el coronavirus, con esta pandemia. Así que antes hacíamos nuestras charlas vivenciales, bueno, ahora las vamos a tener así también. Y diversos temas, así que en nuestra página web y en nuestro Instagram está toda la información de cursos y charlas entretenidas que vamos a hacer. Con la Pati vamos a hacer algo muy entretenido, futuro, una sorpresa con el Sí, virus, que ¿no? entrete. Así que los Gracias, invito ahora, estamos Cote. esperando que se integre la María de la Paz para que nos dé esta entretenida charla. Muy buena iniciativa. Sí. Me parece genial. Han hecho unos cursos estupendos. Yo Bien. soy exalumna de ahí, de ustedes, ¿Ya? del curso de paisajismo. He hecho varios cursos ahí con ustedes. Qué bueno. La No, verdad que muy entretenido. ahí está la María de la Paz. María de la Hola, Paz. hola, Cote, ¿cómo estás? Gusto Estupendo. de verte. Bueno, la María, le voy a presentar a la María de la Paz su currículum. Ella estudió en la Universidad Católica, Ciencias Naturales y Biología. Se graduó con varios honores en su generación, ¿ya? Además, por 20 años ha enseñado en la enseñanza media y hace 10 años ella se introdujo en todo esto, se entusiasmó muchísimo, ella nos va a contar su historia, y empezó a estudiar nuestro bosque Mira. nativo. Bajo tres miradas, escribió unos libros maravillosos, que ya va como en su segunda edición, ¿ya? Y nos va a dar esta maravillosa charla. Así que bienvenido, María Paz. Todo tuyo a la pantalla. Gracias, Ahora les voy a Cote. pedir que mantenga sus micrófonos apagados los demás, porque así funciona mejor, porque habemos tantas personas para que no haya interrupción. ¿Ya? Apaguen sus micrófonos y ahí van a tener ya María de la Paz. Ya, gracias Cotea, y gracias sobre todo al Club de Jardines por esta invitación, a la Cotea, a la Alejandra Aravena, que se han preocupado de todo esto, y encantada de poder compartir esta experiencia con ustedes, ¿ya? Entonces, yo voy a partir compartiendo pantalla para que podamos comenzar, Cote, ¿cierto? Feliz, sí. Entonces vamos ahí, y ahí estamos con nuestra primera conversación y yo creo que aquí estamos bien, ¿cierto? Perfecto. Ya. Ya, pues entonces, a ver, primero que todo saludo a todos los que están, encantada de estar acá y poder contarles un poco lo que ha sido esta experiencia mía, la verdad, que vamos a conversar en esta charla y en esta forma de conversación que tenemos a través del Zoom, un tema que a mí me parece fundamental, que es valorar la biodiversidad de nuestro país, de nuestro Chile, ¿ya? Cuando hablamos de biodiversidad, estamos pensando en todas las diversas formas vivas que existen, ¿cierto? Y eso constituye un patrimonio natural, y a veces eso se nos olvida, a veces tomamos en cuenta el patrimonio histórico, que por supuesto que es valiosísimo. Y tenemos todo lo que son, ¿no es cierto?, las ciudades que conservamos, los monumentos, las iglesias, estatuas, en fin, todo lo que sea construcciones que valen la pena conservar, que por supuesto es muy valioso, pero creo que también tenemos que tener en cuenta lo que es la valoración de nuestro patrimonio natural. Además que tenemos un país con muchos climas de norte a sur, una variedad inimaginable. Exacto. Entonces, algo que vamos a conversar ahora es un poco sobre eso y cómo de este interés por el bosque, de uno de los
biodiversidades de nuestro país, digamos que es el bosque, yo me interesé y tuve una experiencia, una vivencia, digamos, muy personal y muy profunda para mí, que derivó finalmente en la producción de un libro que se llama Bosque Nativo en Tres Miradas, y de eso también les voy a relatar un poco cómo llegamos a eso y lo que eso significó, digamos, para mí, ¿ya? Entonces, si pensamos en biodiversidad, yo creo que una cosa importante y una forma de conocer esta biodiversidad es a través de los parques nacionales, que son como un vistazo de lo que son todas estas formas de vida. Y en Chile hay muchos parques nacionales, hay del orden de 45 parques nacionales y 18 millones, perdón, de hectáreas están dedicadas a lo que se llaman las áreas silvestres protegidas, que ya sean parques nacionales o reservas nacionales. Entonces, hay una importante cantidad de territorio en esto, es prácticamente entre el 20 y el 25% del territorio continental. Entonces, son muchos y, por supuesto, no los vamos a mencionar ahora, pero vamos a hacer un pequeño muestreo, como haciendo un recorrido rápido. Entonces, vamos a partir con el. A ver. Vamos a partir, se me quedó el. Con el Parque Nacional Lauca. El Parque Nacional Lauca está en la región de Arica, Parinacota. Es un parque a gran altura, es el más alto del mundo, y eso significa una tremenda dificultad para las plantas que tienen que vivir ahí, para todas las formas de vida que están ahí, ¿no es cierto? Entonces, les comento esta, que es la yareta, que si alguien quizás no la conoce nunca y puede ver esta fotografía, se puede imaginar que es una especie como de musgo, como blandito y esponjoso, pero no, no hay tal. La verdad que es un arbusto leñoso, sumamente duro, con una leña de alta calidad calórica, y que fue explotado justamente por lo mismo, por los pueblos originarios. Y bueno, tiene características tan aguerridas, digamos, que por eso la menciono como una especie que merece un cierto como respeto profundo, ya que vive en condiciones extremas, con una oscilación térmica enorme, del frío de la noche al calor tremendo del día, con sequía, ¿no es cierto? Con una radiación solar directa. Además, llegar a esas proporciones, aquí estamos viendo historia, pero historia. Para llegar a esas Claro. proporciones es muy lento su crecimiento. Exacto, crece lentísimo, crece con 1,4 milímetros al año. Entonces, cuando encontramos una especie grande de 1 metro de diámetro, es la verdad que súper, súper antigua esa especie, ¿cierto? Entonces, por eso la comento, esta que es la yareta. Poquito más al. No sé por qué se me están quedando pegadas. Espérate un poquito. Ahí. Ahí sí. La siguiente, este es el Parque Nacional Pan de Azúcar. Este parque está en la región de Atacama y lo muestro también porque tiene esta especie que es el Copiapoa columna alba, que es un tipo de cactus que se llama así justamente porque es un cactus columnar, ¿no es cierto? Dentro de los tipos de cactus, la forma columnar es esta que vemos acá y es un cactus que está cubierto con una lanilla que lo protege de la radiación solar y que tiene esta gracia tan grande, encuentro yo, que para protegerse de la radiación solar se inclinan. Entonces, Ahí. todos los individuos que forman esta colonia, ¿no es cierto?, de cactus, se mantienen inclinados todos hacia el mismo lado, hacia el norte, y producen este paisaje que a mí me parece sobrecogedor, la verdad, ¿no es cierto? ¿Cierto que es increíble? ¿Eh? Impresionante. Es muy, muy bonito. Y este es un cactus endémico de Chile. Su flor es amarilla, ¿ya? Ahora, sin flor y todo, yo lo encuentro bellísimo. Este es el Parque Nacional La Campana, y aquí lo muestro porque tiene la presencia de esta especie emblemática, diría yo, de las endémicas chilenas, que es la palma chilena, que es una especie lenta en crecimiento, antigua, puede alcanzar hasta 1000 años de antigüedad, se demora 70 años más o menos en llegar a ser adulta. Y es una especie que ha sido muy sufrida porque ha sido explotada por una parte para obtener la miel de palma. Para obtener la miel de palma se cortaba la palma y se extraía de adentro la savia, con lo cual se perdía la palma. Pero hoy en día, gracias a Dios, eso se cambió y hay otras formas de extraerla sin dañar a la planta. Y por otro lado, una planta que ha sufrido muchos incendios,
Entonces, hoy en día es considerada en peligro de extinción, porque el año 2007 comenzó la prohibición de cortarla. De ahí tuvimos un avance y quedó en especie vulnerable. Y en este momento ya pasó a especie en peligro de extinción, a ese punto, porque se ha visto que hay un problema con la regeneración de las palmas. Las palmas que hay son antiguas, pero como que no se están regenerando en forma natural plantas jóvenes, plantas nuevas, digamos. Entonces, por eso está en peligro de extinción. Aquí estamos ya en la zona central, y este lo menciono porque ahora recién, creo que fue el 24 de agosto, si no me equivoco, de ahora, de este año, la Reserva Nacional Río Clavillo pasó a convertirse en Parque Nacional Río Clavillo. Y eso es muy importante porque es el primer parque nacional que tenemos en la región metropolitana. Y corresponde a lo que es el bosque esclerófilo. Y ese bosque esclerófilo es muy diferente al bosque valdiviano que vamos a conversar después. Es un bosque que está adaptado a las distintas estaciones, con inviernos, con algo de lluvia al menos, y veranos sumamente secos. Entonces los árboles tienen adaptaciones, son de hoja perenne, son de hoja gruesa, cerosa, y eso significa esclerófilo, de hoja gruesa y con cera, para proteger justamente del exceso de radiación. Entonces, son una serie de especies que tienen adaptaciones particulares para este clima y que además cuentan con un gran endemismo, que a veces eso no lo sabemos y pensamos que hay pocas endémicas en esta zona, sin embargo, es la zona que tiene más endémicas. Entonces, es bien importante que lo podamos proteger. Y aquí como comentario, sí que cuando yo digo proteger, creo que es importante conocer todo esto porque no se puede proteger lo que no se conoce, lo que no se ama finalmente, ¿no es cierto? Entonces creo que este tipo de divulgación es importante para generar esa conciencia, sobre todo despertando el amor de las personas en estas cosas que a veces no han sabido mirar o no han tenido la oportunidad de conocer. Más al sur, Parque Nacional La Huelvuta, aquí estamos ya en la región de la Araucanía y esta es otra especie emblemática, ¿no es cierto? Esta es una conífera. Antiquísima también, también puede vivir del orden de 1000 años, puede alcanzar hasta 50 metros de altura, y es elegante, ¿no es cierto? Fantástica, vive a cierta altitud, no está en la zona más baja de su distribución, sino que hacia las altitudes más altas. Y bueno, se le llama también el pehuen, ¿no es cierto? Porque su fruto es el pehuen, que es de gran consumo en la zona sur y antiguamente, desde tiempos inmemoriales que se ha consumido el pehuen. Y bueno, también se está en conservación y es hoy día considerado monumento natural. Es un monumento natural las araucarias. Es fantástica la araucaria. Si uno la ve en la cordillera de la costa, por ejemplo, esto es Nahuel Huta. Sin embargo, también tiene distribución en la cordillera de los Andes. Entonces, en toda la zona de Lonquimay, por ejemplo, del camino del cruce hacia Argentina, son un espectáculo. La verdad que son increíbles. Más al sur, Conguillío, les muestro acá pensando en mostrar lo que es un parque nacional en otoño. A veces tenemos la idea que los otoños en Chile son un poco parejos en su colorido y que el hemisferio norte es el que tiene mayores rojos y diversidad de tonos otoñales. Y a veces es porque no hemos conocido el otoño del sur, ¿cierto? Porque acá sí que tenemos un enorme número de especies que son caducifolias, o sea, que pierden la hoja, como estos que están acá. Estos rojos que se ven acá, esta fotografía yo la tomé en mayo, en pleno otoño, y son raulíes, son Nothofagus alpina. Y en Chile hay del orden de 5 o 6 Nothofagus. Está el ñirre, ¿no es cierto?, la lenga, el roble de Santiago, el Lotophagus glauca, que es de la zona del Maule, en fin, el Lotophagus dombey, que es el coihue, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estos Lotophagus, que son del género Lotophagus, digamos, las distintas especies, hay varias que son caducas. Y aquí tenemos la combinación del coihue, que siendo Lotophagus no es caduco, en combinación con el raulí, que tiene esos rojos maravillosos. Y es lindo pensar que este rojo en el fondo siempre está en el árbol. Y lo que ocurre es que, bueno, desde luego para que los árboles puedan subsistir, ¿no es cierto?, tienen que tener clorofila, porque la clorofila es una sustancia química que va a permitir que ellos hagan fotosíntesis. Y al hacer fotosíntesis, los árboles se alimentan, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa idea,
todos los árboles tienen clorofila. Sin embargo, también tienen otros pigmentos que ayudan, en menor medida, pero que también participan de la fotosíntesis. Y cuando vienen las épocas frías, en esta zona del sur, estos árboles, que son caducifolios, tienen la característica de que se descompone la clorofila y se deja a la vista entonces el rojo de los otros pigmentos, que son los carotenos. Entonces es muy lindo porque como que desarme, por así decir, de la clorofila nos permite ver los otros pigmentos. ¿Mm? Sí. Mientras más fríos son los inviernos o más baja la temperatura, tenemos la gama de colores que más impresionante. Exacto, más intenso, más intenso. Y tú en las zonas altas, por ejemplo, de Lonquimay, puedes ver raulíes de verdad, sin exagerar, color betarraga, o sea, rojos intensísimos. ¿Mm? Y ahí hay toda una gama. Los naranjas, los betarragas. No, es realmente impresionante. Es Vale muy la pena. Lo que pasa es que conocemos poco, viajamos poco. Claro. Y tenemos que viajar más en nuestro país porque tenemos una diversidad. Además que cuando, como dices tú, cuando uno conoce, empieza a cuidar. Exacto, exacto. Y Empieza a valorar. Y cuando uno sabe un poco la historia, cuando va relacionando una cosa con otra, hay todo un cuento detrás de cada cosa y eso nos hace sentido, ¿cierto? Absolutamente. Acá, uy, no sé, ahí pasa. Pero te pasa, a ver. Ahí sí. Este es el Parque Nacional Queulat. Y esta palabra Queulat idiomas aborígenes significa sonido de cascadas. Y eso habla de lo que es este parque. Lleno de humedad, con una cantidad de lluvia altísima, con 4.000 milímetros de lluvia al año. En Santiago, por ejemplo, en un año bueno, normal, tenemos 300 milímetros de precipitación. Entonces, tener 4.000 milímetros de precipitación nos habla del nivel de humedad que hay acá. Esto es una selva fría de frentón, llena de helechos, musgos y árboles adecuados a la humedad, como el coigüe, el palo santo, perdón, como el canelo, quiero decir, el palo santo, ¿no es cierto? La lenga, en fin. Y esta parte del parque se llama el bosque encantado, así lo llaman, porque claro, la verdad que podrían aparecer duendes en este lugar en cualquier momento, ¿cierto? Y este es un parque privado, no es un parque nacional, es un parque privado que lo administra la Wild Conservation Society y que está en la región de Magallanes y Antártica chilena, en Tierra del Fuego, digamos. Y lo muestro porque, aparte de que tiene zonas de bosques, de lengas, en fin, esta zona que estoy mostrando acá son turberas. Y las turberas es un ecosistema muy importante también, y quizás no tan conocido, en que en espacios de agua se desarrolla un musgo que se llama Sphagnum magallanicum, y este musgo, perdón, tiene la característica de que produce una cierta acidez. Y esa acidez impide el desarrollo de bacterias que son descomponedoras. En condiciones normales, este musgo se iría muriendo y se iría descomponiendo, ¿cierto? Por las bacterias descomponedoras. Sin embargo, acá, por la acidez que se genera, no hay bacteria descomponedora y se va armando un colchón profundo de varios metros de profundidad de musgo que se va muriendo y armando un tremendo reservorio de carbono. Entonces, eso tiene un rol ecológico bien importante. Y cuando digo reservorio de carbono, estoy hablando de moléculas orgánicas, o sea, de todas las moléculas orgánicas son las que tienen carbono, los azúcares, ¿no es cierto?, las proteínas, en fin, tienen carbono. Y este componente es fundamental en los ecosistemas. Entonces, la turbera tiene ese rol, y por otra parte, también esta esponja se encarga de absorber agua. Entonces, es un reservorio de agua que va conduciendo las aguas finalmente a las napas subterráneas. Entonces, también es un protagonista dentro del ciclo hidrológico o el ciclo del agua en la naturaleza. Entonces, este como pincelazo sobre lo que son algunos parques nacionales de Chile, ¿no es cierto?, nos indica finalmente que en nuestro país hay una tremenda biodiversidad. A eso vamos, a la biodiversidad. Biodiversidad significa diversidad de seres vivos, en cualquier orden de forma de vida, no solamente en plantas, ¿no es cierto?, en todo lo que sea vivo. Entonces, ¿por qué tenemos esta biodiversidad? Porque Chile es un país muy largo, ¿no es cierto? Chile tiene el orden de 4.400 kilómetros de largo, y eso nos va haciendo recorrer latitudes que van, una amplia gama de latitudes, digamos que partimos los 17 grados de latitud sur hasta los 56 grados de latitud sur. Entonces, en todas estas latitudes vamos a ir teniendo distintos climas.
y así vamos a tener, ¿no es cierto?, el clima desértico, el semidesértico, el mediterráneo, el templado lluvioso, en fin, los distintos climas hasta finalmente terminar en la tundra. Y esos climas van a generar distintos biomas. Y cuando hablamos de bioma, nos estamos refiriendo a de qué manera estos climas van a generar, van a producir una ambientación tal que va a determinar la presencia de determinadas especies, tanto vegetales como animales, y este conjunto de componentes, tanto vivos como no vivos, o sea, incluyendo el suelo, el agua, el sol, la cantidad de lluvia, más las plantas, los animales, los hongos, las bacterias, en fin, todo lo que constituye este conjunto de vivo y no vivo, eso constituye un bioma, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo de Chile vamos a tener diversos biomas, el bioma del desierto, el semiárido, el mediterráneo, el bosque templado lluvioso, en fin, y lo podemos subdividir incluso en algunos más, ¿no es cierto? Y de este bosque templado lluvioso nos vamos a preocupar nosotros en esta conversación. Ahora, antes de entrar en el bosque, me gustaría aclarar tres conceptos que son bien usados en esta conversación y en este tema de la biodiversidad, que es la idea de nativo, endémico o introducido. Cuando hablamos de especies endémicas, estamos hablando de especies que son propias de Chile. Eso quiere decir que solo viven en Chile. En ninguna otra parte del mundo van a estar. Entonces, eso es bien potente, es un concepto bien, a mí me parece súper, súper emocionante. O sea, darme cuenta de que estas especies que están acá, yo estoy mostrando dos, pero que hay muchísimas más, solo van a estar en Chile. Si nosotros no nos preocupamos de ellas, si no las cuidamos, van a desaparecer de la historia del planeta. Y a mí me hace mucha profundidad pensar de que quiénes somos como para ser capaces de no preocuparnos y de permitir que un ser viviente del planeta desaparezca, ¿no es cierto? Entonces tenemos una responsabilidad con estas especies. Y aquí les muestro la argenita, o jovellana punctata, que es una especie del bosque templado lluvioso, pero generalmente más asociado a la zona cordillerana. Y tiene estas campanitas blancas, estas flores delicadas, esta inflorescencia con muchas florecitas colgantes, unas hojitas verdes brillantes, muy bonitas también. Y aquí quiero comentar esta característica de la flor, que si se fijan que tiene como unas manchitas amarillas y unos puntitos morados. Y eso es muy lindo porque corresponde a señalizaciones que tienen algunas flores para sus polinizadores. Y comento aquí que los polinizadores es un tema que es súper importante, porque en general pensamos en una planta, estoy pensando en plantas que forman flor, porque las plantas van a ser polinizadas, ¿no es cierto? Van a necesitar, todos sabemos que van a necesitar un sustrato, van a necesitar agua en cierta cantidad según la especie y una determinada cantidad de luz, de sol. Entonces yo tengo mi planta, tengo mi sustrato adecuado, o sea, mi tierra adecuada, ¿no es cierto? Mi agua, mi sol correspondiente y la planta va a crecer, fantástico. Pero va a llegar un momento en que la planta va a llegar adulta, va a formar flores, ya, y va a volver a formar flores, y va a llegar a formar flores, y finalmente se va a morir en su ciclo vital. Si no es capaz de reproducirse mediante la formación de semillas, es muy grave. Y ese rol lo van a desarrollar los polinizadores. Entonces, esta señalización que hay acá es una linda coevolución que se fue armando a través de la historia evolutiva entre insectos y plantas con flor, en que las plantas les mostraron a estos polinizadores dónde estaba la recompensa que ellas le ofrecen, que es el néctar, porque el polinizador no va a buscar polen, va a buscar néctar. Se introduce la flor a comer ese néctar. Y de casualidad, ¿no es cierto?, la pasada se va a llenar de polen y va a partir a otra flor y la va a polinizar, ¿no es cierto? Y va a seguir este maravilloso ciclo. Entonces, esto es un caso, digamos, de flor que tiene señalización para sus polinizadores. Este es el azulillo, que es una flor, perdón, es una flor, es una hierba, esta es una hierba geófita, eso quiere decir que pierde la hoja en invierno y va a brotar nuevamente en primavera. Tiene unas hojas largas, monocotiledónea, es decir, con nervadura paralela, ¿no es cierto? Y tiene este color increíble, que es un azulino, pero realmente precioso. O sea, yo creo que es imposible que a alguien no le guste o no encuentre bonito un azulillo. Y hay poco azul en la naturaleza. Hay pocos azules en la naturaleza, exactamente, hay muy pocos azules. Y es una planta que forma como unos manchones también preciosos. Es bastante extensa su distribución
Sin embargo, la más fuerte es entre la sexta, séptima región y más bien a la costa. Ahí es donde podemos ver hoy en día con más facilidad los azulillos. Estas entonces son endémicas, solo van a estar y las vamos a encontrar en Chile. Ah, y aquí hay un punto que quiero comentar, que este endemismo es un poco arbitrario en el sentido que cada cual establece endémico de dónde. Por ejemplo, en mi libro yo consideré endémicas las especies que solo viven en Chile, ¿ya? Hay otros autores que llaman endémico, por ejemplo, al coihue, que es un notofagus que compartimos entre Chile y Argentina, porque ellos hablan de endémico de los bosques subantárticos. Y los bosques subantárticos son justamente los bosques que están debajo de la Antártica, por lo tanto abarcan Chile y Argentina. ¿Se fija? Entonces ellos al considerar bosques subantárticos, su concepto de endemismo es diferente. Y hay otras especies que son endémicas de Chile, pero que son súper endémicas de una región de Chile. Por ejemplo, la famosa garra león, por decirte un ejemplo, ¿no es cierto? Es endémica específicamente la región de Atacama y en el desierto de Florida, punto. ¿Ya? Hay otras endémicas, por ejemplo, un árbol muy bonito y que es endémico de la región María del Paz, Biobío. yo le pido por favor al que tenga su micrófono abierto que lo cierre, porque si no interrumpe la charla la María Paz. Por favor. Ya, María Paz, gracias. Gracias. No, estaba diciendo que este guindo santo es endémico de la zona del Biobío, un poquitito del sur de la Araucanía y un poquitito del norte de la región del Maule, y punto. Es un árbol precioso, pero que es endémico de esa región. Entonces, el concepto de endemismo depende de dónde tú lo vas a definir. En general, yo puse endémico lo que es de Chile, solo que está presente en Chile. Para mí, el coihue, por ejemplo, ya lo considero nativo. ¿Ya? ¿Y qué significa nativo? Nativo significa que es originario de Chile, que siempre ha estado desde que hay registros, esta especie está presente, sin embargo no es exclusiva de Chile. La podemos compartir con Argentina, como el caso que comentábamos del coihue, con Bolivia, con Perú, incluso hasta con Australia por temas de la deriva de los continentes, ¿no es cierto? Entonces, es propia de Chile, pero no exclusiva. Y ahí tenemos, por ejemplo, el taique, que es una especie muy bonita, un poco parecido como al ilex. Ese típico dibujito de la Navidad, ¿no es cierto? Es un arbusto que vive en el sotobosque y que le gusta la altura. O sea, generalmente va a estar debajo justamente de los raulíes y de las araucarias, en las zonas cordilleranas de más altura. Y aquí puse el ciervo volante como una forma de mostrar que este endemismo se refiere también a los animales, no es que solo las plantas sean endémicas, ¿no es cierto? O nativas o introducidas, según el caso. Este caso es una nativa, es el ciervo volante. Qué insecto bien espectacular, porque es muy grande, una especie de helicóptero, ¿no es cierto? Cuando sale con sus alas abiertas, tiene una cera y un tono como tornasol en el cuerpo, tiene esos cuernos increíbles, el macho, eso sí, la hembra no los tiene y generalmente aquí hay una confusión que la hembra es bien distinta, ahí tienen un dimorfismo sexual que se llama, o sea, son distintos, o sea, macho de hembra. Y la hembra, mucha gente la llama Cantabria y piensa que es otra especie, ¿ya? Pero no, es la misma especie, ciervo volante o Cantabria, ¿ya? Y esta es nativa entonces de Chile y Argentina y le gusta justamente los notofagus, vive en los notofagus. O sea, en todos esos árboles que hablábamos del sur. Y estas son especies asilvestradas y que pueden ser invasoras o no, ¿ya? Son especies que han entrado al país por distintas razones, porque alguien las trajo en los zapatos, por un cultivo agrícola, por un tema ornamental, distintas razones, y fueron capaces de instalarse ya en forma natural en la vegetación silvestre, ¿comprendes? Entonces, aquí, por ejemplo, está la rosa mosqueta, que tiene una serie de usos medicinales, cosméticos, en fin, y que crece silvestre en nuestro sur. Y aquí está el aliso, que es un árbol que se introdujo por fines ornamentales y que hoy en día es un invasor tremendo, porque el problema con las asilvestradas es que a veces son tan exitosas en esta instalación, en este nuevo ambiente, que impiden el desarrollo de las especies nativas. Entonces, este es el caso del aliso, que es un árbol que crece a orilla de agua, en los ríos, en los lagos, y está cubriendo de verdad prácticamente todas las riberas de agua dulce, digamos, en nuestro sur,
y impide que tengan acceso a esa ribera especies propias nuestras, como los canelos, los palo colorado, ¿no es cierto? Los pelus, en fin, que les gusta el agua. Ahora, esta ya vive de frentón en las piedras. Entonces, claro, ahí tiene una ventaja, se instala más a orilla aún que nuestros árboles o flora de orilla. Y de alguna manera entonces nos impide verla y tener acceso y ocupa espacio que podrían de alguna manera algo por lo menos ganar nuestras especies. Entonces, yo Oye, por lo María La Paz, es lo que menos. pasó con la mora. La famosa mora nuestra se usaba en Exacto. Inglaterra como un seto precioso de flores. Se trajo a Chile y se adaptó de una forma que tenemos mora por todos lados. Claro, y es una mora invasiva, ¿no es cierto?, que cubre terrenos completos y impide que otras especies se desarrollen. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas asilvestradas. Con esos conceptos claros, digamos, yo me voy a meter entonces en lo que es este bosque templado lluvioso o selva valdiviana, ¿ya? Y lo que fue esta experiencia que yo viví. Aquí yo les muestro, esta foto corresponde a una ladera de un cerro del lago Colico, en el cual yo viví esta experiencia. Y cuando nosotros llegamos, por di diversas razones, a este lugar, se podía ver un montón de quila que cubría prácticamente esta ladera, ¿no? Y algunos árboles antiguos se asomaban entre medio. Y aquí comento eso sí que la quila, entre paréntesis, es una especie nativa, ¿ya? Es nativa y casi endémica, porque está en un solo punto de Argentina, la compartimos con Argentina. Es que América. América, el fondo del continente americano, el sur. Claro. Entonces, es nativa. Sin embargo, tiene la característica de que pasa a ser muy invasora cuando se encuentra con terrenos que han sido talados, degradados, donde hay quebradas y cosas de ese tipo, ¿ya? Y esa era la característica de la condición que estábamos aquí. Entonces, era un terreno que tenía una orillita de roca y piedra, digamos, y este cerro lleno de quila y con algunos árboles. Y ahí yo me bajo, porque yo venía en bote, no había acceso por tierra todavía, y me encuentro con este árbol. Y aquí la verdad que fue una experiencia. Bueno, esto generó todo. O sea, este árbol fue el que generó todo lo que pasó después, porque yo tuve una especie de contemplación, de encontrarme con un árbol que estaba atravesado, porque era un árbol horizontal, y a eso me llamó muchísimo la atención. Había un talud del cerro, digamos, y el árbol atravesado con su follaje ya en el agua y el tronco entero cubierto de muchísimas cosas que yo no sabía muy bien lo que eran. Sabía que eran musgos, así los llamaba yo a todos, confundiéndolos. Y esta trepadora preciosa, que es la de Talagüén o Medallita. Y tuve la sensación de que esto era algo muy antiguo, que ni el mejor paisajista del mundo contratado para decorar este lugar podía lograr esa belleza. Maravilla. Y ahí tuve como no sé, algo muy, muy fuerte y tuve la sensación de que aquí yo no podía hacer nada más que rescatar este terreno. Habían dos más de estos árboles similares. Yo miraba estos tres tatarabuelos y ahí dije, no, esto, lo único que tengo que hacer acá es permitir que el bosque se exprese nuevamente. Y aquí hay un detalle muy importante que mencionar. Este terreno es un terreno de orientación sur. Y eso fue clave porque en Chile todos los cerros que son orientación sur tienen mucho mejor humedad que los que son orientación norte. Eso entonces favorece el desarrollo de las especies. Ese es un punto clave. Y otro punto clave es que este terreno está cerca, está relativamente cerca, digamos, no sé, 5 kilómetros serán, a una zona en que hay un bosque muy bien conservado, ¿ya? Entonces también ese fue un punto importante de comunicación con este bosque real, ¿ya? Entonces, esos antecedentes son importantes para comprender lo que sucedió. Y ahí vino entonces el trabajo de eliminar la quila, quitar la quila, porque la quila es un arbusto que tiene la capacidad de apoyarse, es una especie apoyante que se llama, no es realmente una trepadora, pero tiene esta propiedad de ir colgando ramas y se va subiendo y instalando sobre los árboles, con lo cual los logra finalmente tapar. Te diría que en general no los mata, por mi experiencia, pero los deforma, les cambia su follaje,
Y claro, el árbol se convierte prácticamente en una muralla de sostén de la quila. Entonces eliminamos la quila y quedamos con un terreno pelado, con mucha quila seca. Aquí les puedo mostrar lo que era esto, en cantidades de quila seca que nos hundía así como en un colchón de esta quila. Y había que sentarse a esperar este proceso. Y ahí pasó el tiempo y dentro de este predio, por así llamarlo, había una cascada de agua y eso produjo humedad, por supuesto, que es otro punto importante, y empezó a verdear, por así decir, este lugar, ¿no? Y ya un poco después ya empezaron a aparecer especies propiamente tal, identificables para mí, como las nalcas, ¿no es cierto? El corcolén, aparecieron incluso helechos, que yo no había plantado, musgos por doquier, y yo empecé a darme cuenta que esta cosa estaba funcionando. Y estaba funcionando sin que yo hubiera plantado nada, que eso era lo más notable de la experiencia, ¿no es cierto? Y ahí tomamos la decisión de plantar árboles. Y plantamos muchos árboles. Y digo plantamos aquí porque aquí fue fundamental la ayuda de Carlos, mi marido, Carlos Carmona, que fue el que realmente viajaba al sur, se iba a los viveros, se traía los árboles con raíz desnuda, los traía de noche, los plantaba y al día siguiente se tomaba en bus de vuelta a Santiago. Entonces, todo ese trabajo tremendo fue ir plantando muchos árboles, pero todos obviamente nativos, y copiando la combinación que había en el lugar. O sea, yo observaba que había, por ejemplo, olivillos bastante cerca de ¿cómo se llama esto? Laureles. Entonces, repitamos, olivillos con laureles. Había abajo, al llegar a esta quebrada abajo, había canelos. Entonces, ya, repitamos canelos en torno a la quebrada. ¿Me entiendes? Entonces, fue una especie de ir tratando de copiar lo que había, lo que restaba de natural, y eliminando, que es otra pega fundamental, ir eliminando todo lo que no era nativo. Porque había muchas otras cosas que empezaron a salir. Y aquí el único criterio era si era nativo o no. O sea, yo no tenía ninguna otra forma de decidir. No era, por ejemplo, que tenía espinas, entonces me van a molestar las espinas, o no la encuentro tan bonita. No, no. Lo que es nativo tiene derecho a existir aquí y aquí se queda, ¿ya? Y hoy en día esa es la vista de esa misma quebrada y vemos lo que fue este desarrollo de diversas especies. Aquí hay tepas, canelos, olivillo, palo santo, en fin, pitras, en fin, ¿ya? Entonces, eso fue lo que pasó. Aquí tengo otra muestra de lo que era esta ladera seca, con un caminito que hicimos ahí para poder llegar un poco más arriba, pelada, totalmente pelada, ¿no es cierto? Hicimos un murito para poder contener esta ladera, y unos años después ya plantamos en esta ladera muchos árboles y plantamos helechos. Y aquí quiero mencionar que plantamos solamente dos helechos, ¿ya? Plantamos el helecho palmilla o Lefosoria cuadripinnata y el helecho costilla de vaca o Blechnum chilensis. Esos dos helechos fueron los únicos que plantamos y se ven ahí. De hecho, ahí hay costilla de vaca mezcladas con Lefosoria cuadripinnata. Y no hay más. Y sin embargo, en el libro yo lo fui encontrando del orden de 15 especies distintas de helechos. ¿Te fijas? Entonces se empieza a producir, gracias a todos estos árboles que plantamos, se fue generando sombra y este proteger lo nativo se fue armando, reconstruyendo, digamos, el ecosistema real. El ecosistema real, exacto. Y hoy en día, esa misma quebrada con el murito de piedra, y vemos ahí, bueno, una diversidad de especies, ¿no? Aquí hay, ¿cómo se llama? Hay lingues, aquí déjeme acordarme, este es olivillo, aquí hay unas tepas, este es otro lingue, aquí hay un coihue, en fin, entonces, todo lo que se fue armando. Y bueno, y así surgió esta pasión que tuve yo de ir registrando lo que estaba pasando y darme cuenta que todo esto sucedía sin que yo hiciera más que eso, plantar árboles, dos helechos
y tenía una diversidad de vida impactante, como por ejemplo las trepadoras. Yo no planté ninguna trepadora y tengo, creo que son 17 trepadoras distintas. Y una cosa muy importante, este terreno del que yo estoy hablando tiene solamente 2 hectáreas. Estamos hablando de una reserva natural, ni de un parque probablemente tal, ¿no? Entonces, eso es lo más, para mí lo más fuerte fue eso, darme cuenta que en 2 hectáreas podía armarse este cuento. Este es el lorito, la Screnocarpus scabber, que es una trepadora con una florcita roja muy, muy bonita. Y así empecé a registrar fotos y empecé a meterme en lo que era el mundo del bosque. Y aquí empecé a encontrar los hongos. Y los hongos son una cosa fascinante. Este que está acá se llama hongo oloroso, Marsilius oleodorus. Es un hongo delicado, un poquitito húmedo, medio suave, que crece encima de materia muerta. Es un hongo saprófito. Se le llama oloroso porque tiene un olorcito a ajo, ¿ya? Y es muy lindo entender que los saprófitos son los hongos encargados de la descomposición. Y esto es un tema que es importantísimo. O sea, ¿qué sería del planeta si no hubiera descomponedores dentro de esta historia? Y estos descomponedores son fundamentalmente los hongos y las bacterias descomponedoras, las mismas que hablábamos en las turberas, ¿no es cierto? Que no están en las turberas. Pero estos hongos son los que van a firmar que finalmente estos troncos y todo lo demás vuelva a ser tierra. Entonces, a mí me producen, no sé, me producen una especie de agradecimiento y una contemplación también de su belleza. Este es otro hongo, que es el hongo morado, así lo llaman popularmente, es el Cortinarius magellanicus, y este Cortinarius se distingue, una de las formas de reconocerlo es por este anillo ocre que tiene en su pie. Y este hongo desarrolla un tema bien increíble, que es el de las micorrizas. Este es un hongo micorrízico, o sea, hace una simbiosis, una unión entre el hongo y los árboles y otras plantas del bosque. Los hongos, esto que estamos viendo acá, que se llama el carpóforo, en realidad es solamente el cuerpo reproductor del hongo. O sea, la estructura reproductora, digamos, es como la flor del hongo, por así llamarlo. Aquí van a estar las esporas, aquí debajo, en unas estructuras que se llaman lamelas. Y esas esporas van a ser, porque estos no se van a reproducir por semilla, ¿no es cierto? Sino se van a reproducir por esporas. Y estas esporas se van a diseminar y van a salir nuevos individuos, nuevos hongos. Pero el cuerpo real de este señor que está aquí está bajo tierra. Es un sustrato, dentro del sustrato, que en este caso es el tronco. Y es una malla finísima de hebras, como una especie de telarañas prácticamente microscópicas, que forman este conjunto que se llama el micelio. Y cada una de las hebras se llaman las hifas, ¿ya? Entonces, estas hifas hacen contacto con las raicillas de los árboles y le proporcionan ayuda a los árboles, le proporcionan, por ejemplo, nutrientes. Se ha visto que las raicillas de los árboles no son capaces de absorber el fósforo, por ejemplo, porque es insoluble en las aguas. Y los hongos, en cambio, sí lo pueden absorber y lo meten en su estructura de las hifas y se lo traspasan a los árboles. Les proporcionan también aportes de humedad, tienen esta malla que van recogiendo más humedad con más eficiencia que el árbol, ¿te das cuenta? Entonces, es increíble y hoy en día se sabe que el bosque entero está intercomunicado a través de este micelio subterráneo de hongos. La red Incluso, social perdón. del bosque, es como la red social del bosque. Claro, es como una especie de red social, o incluso hay personas que hablan como de la web, justamente, del bosque, ¿ya? Hay evidencia de que hay árboles madre que le envían nutrientes a arbolitos jóvenes que están formando mediante las hifas de los hongos. Qué maravilla. Es bien increíble, porque además hay una especificidad, o sea, determinados hongos viven debajo de determinados árboles, por ejemplo, este le gustan los notófagos, no cualquier otro. Entonces, es impresionante, la verdad, es muy, muy impresionante. Y ahí nos damos cuenta que el bosque y la naturaleza en general, digamos, porque esto podría suceder en cualquier otro ambiente, suceden otras cosas, digamos. Nada es aislado, ninguna especie está instalada aquí y al lado la otra y al lado la otra y podemos hacer una lista de especies y tenemos resuelto el tema. Hay una interconexión, hay una interrelación que es clave y que explica que esto finalmente funcione. Este hongo que está acá es el hongo del artista, lo llaman así porque tiene una superficie blanca en que las personas pueden escribir
ojalá que nadie escriba, pero más de alguien puede haber visto un hongo en que hacen un corazón o qué sé yo, porque queda marcado en esta cubierta del hongo. Este es un hongo en terraza, vive adosado a los árboles, a los troncos, a las ramas, y es un parásito. Eso quiere decir que tiene la capacidad de alimentarse de su especie huésped, que en este caso que está acá, este es un ulmo precioso, y tiene su hongo. Este hongo es muy bonito porque está muy alto. Yo tuve, para tomarle foto, tuve que ocupar un lente, digamos, que me permitiera acercarlo, y pasa una cosa divertida, que hay como una trepadora que tiene sus tallos aquí, te fijas, y forma esta especie como de canastillo, ¿no? Ahora, eso no tiene nada que ver con el hongo en realidad, pero estéticamente era un verdadero canastito que colgaba del ulmo, ¿ya? Ahora, esto de ser parásito, hay un tema aquí porque uno podría pensar que es dañino. Claro, de alguna manera es dañino, pero se ha visto, y también es importante entenderlo, que este es un cuento que lleva muchos millones de años, y que el bosque está equilibrado entre sí. Entonces, la forma de crecimiento de estos parásitos es muy, muy lenta. Y el árbol, mientras tanto, también va creciendo y envejeciendo. Y cuando un hongo es capaz realmente de deteriorar un árbol a tal punto que ese árbol pueda caerse, por ejemplo, es porque el árbol en sí mismo ya está en un estado senescente. ¿Te fijas? Entonces hay una cierta organización del bosque muy, muy poderosa, que a veces nosotros no tenemos para qué tratar de solucionar, porque no es tan simple. Natural. Claro, hay un equilibrio natural muy misterioso. Aquí entramos en los líquenes. Los líquenes son otro mundo increíble, que es la asociación de hongos con algas o con alguien que haga fotosíntesis, porque finalmente aquí se trata de que los dos se ayuden. No es ni el alga sola, ni el hongo solo. Y al unirse, forma una entidad nueva. Te fijas que no es ni el uno ni el otro. El alga, así como las plantas hacen fotosíntesis, las algas también hacen fotosíntesis. Entonces aportan alimento, aportan azúcar, ¿no es cierto?, al hongo que está asociado. Y el hongo a su vez proporciona humedad. Y arman entonces esta unión. Y este líquen que está aquí es un líquen endémico. Aquí también tenemos un caso entonces de una especie que no es un vegetal y que es endémica de Chile. Y que es tan bonito, ¿no? O sea, a mí me parece una belleza, no sé, extraplanetaria esta cosa. Y descubrirlo, para mí fue una emoción. ¿Ustedes se imaginan la emoción con que yo fui descubriendo cada uno de estos hallazgos, digamos, que era encontrarme con estas especies que yo no había hecho nada para que estuvieran y aparecían ahí, ¿ya? Este es otro líquen, es el Cladonia veliflora, es un líquen también asociado a alga, y que se los muestro porque es bastante típico, tiene esta forma como de copita, muy bonita, y tiene estos puntitos rojos que son los apotecios donde van a estar las esporas que van a reproducir a este líquen. Este que está acá es un líquen que tiene la característica de que es asociado a una cianobacteria, porque los líquenes se pueden asociar a algas o bien a cianobacterias, y las cianobacterias son bacterias, pero que también hacen fotosíntesis, entonces le van a aportar el nutriente que es lo que a esta simbiosis le interesa, ¿comprenden? Y tiene esa forma preciosa, foliosa, notable. Y llegamos a lo que es el mundo, ya estoy pegada, espérense un segundo, el mundo vegetal. Hasta aquí habíamos hablado de hongos, líquenes, todos personajes del bosque, pero que no hacen fotosíntesis. Los hongos no construyen su alimento, tienen que comer a otro, son heterótrofos, ¿no es cierto? Igual que nosotros. Claro, la diferencia es que nosotros tenemos boca para comer, ellos no tienen boca, pero tienen un sistema que secretan enzimas digestivas sobre el sustrato en que están instalados, y esas enzimas van a descomponer el sustrato y el hongo lo va a absorber. Esa es una forma de alimentación heterótrofa. En cambio, los vegetales ya entramos en el mundo fotosintético, o sea, son capaces de fabricar su alimento, básicamente van a fabricar azúcar, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo van a hacer? Gracias a la clorofila, precisamente. Y aquí entramos entonces en los musgos, que son... Este es un musgo pompón, así se le llama comúnmente, es el Bartramia stricta, esponjoso, lleno de humedad, ¿no es cierto?, bastante común en los suelos de los bosques. Este es un musgo realmente precioso, lo llaman paragüita, porque en realidad son una especie de mini paragüitas, el Hypotergium didictium, vive en el sotobosque, a los pies de los árboles, y es realmente lindo, tiene como dos centímetros de diámetro cada uno de estos conjuntos de
de hojitas, digamos. Y bueno, húmedo, precioso. Aquí entramos en las hepáticas, que son súper parecidas a los musgos. Esta es la hepática Porela chilensis. Hay tres porelas en Chile, y, del género Porela, digamos. Y esta, aquí hay un tema con las hepáticas y los musgos, digamos, que a mí me parece muy conmovedor cuando uno comprende que estos vegetales fueron los primeros vegetales que habitaron la tierra. La vida en la tierra surgió en el agua, ¿cierto? En el agua primero se fueron formando las células unicelulares, se unieron las colonias, en fin, todo un proceso larguísimo hasta que llegamos a las algas, ¿no es cierto? Y de alguna manera un grupo de algas, se supone que dentro de las algas, las que se llaman clorofisias, que son también verdes, porque hay otras algas que son de otros colores, dentro de las clorofisias, algún grupo se habría desplazado a la tierra y habría finalmente evolucionado a lo que son las briófitas, que se llaman estas, que son plantas, precisamente, briófita significa sin vasos conductores. O sea, son chiquititas, bajitas, porque no tienen vasos conductores, no pueden subir savia y bajar el agua y el floema y el xilema, todo eso, no lo tienen. Son chiquititas, absorben agua directamente a través de las paredes de sus células y necesitan el agua no solamente para poder, o sea, estar cerca del agua, no solamente porque no tienen vasos conductores, sino que la necesitan también para reproducirse. Entonces, cuando uno se encuentra con estas hepáticas, es bien impresionante pensar que están en la Tierra desde la era paleozoica prácticamente, o sea, la historia evolutiva tiene tres grandes eras, ¿no es cierto? La paleozoica, la mesozoica, la cenozoica, esta es la más antigua, y bastante temprano dentro de esa era aparecieron estas primeras plantas, y de aquí viene todo lo demás sobre la Tierra, ¿ya? Esta es otra hepática, es una marcantia polimorfa, esta hepática es cosmopolita, o sea, está en muchas partes, y la comento porque yo la encontré, tiene esta estructura como lengüetas que se arrastran en el sustrato, ¿no es cierto?, en el suelo, y lo que me llamó mucho la atención es que un día, después que la había encontrado así como estaba antes, ¿no es cierto?, la encuentro con estos como sombreritos, paragüitas nuevamente, que me llamaron muchísimo la atención, y había de estos paragüitas y había estos otros paragüitas. Y ahí, estudiando, comprendo de que se trata de una forma de reproducción sexual que presentan estas hepáticas, y también la tienen los musgos de alguna manera, en que esta estructura es el anteridóforo. Debajo forman unas bolsitas que se llaman anteridios, y en esos anteridios se forman espermios. Espermios que son biflagelados, o sea que tienen dos colitas para poder nadar. Y acá, estos son arquegonóforos, o sea, es la parte femenina, y van a formarse arquegonios que van a tener óvulos. Entonces, es muy impresionante pensar que a estos niveles de pequeñez, ¿no es cierto?, exista una forma tan delicada de reproducirse, tan bonita, ¿no?, tanta belleza, en algo que prácticamente nadie ve, ¿no? A mí me parece muy, muy asombroso, la verdad. Aquí ya llegamos a plantas vasculares, helechos. Los helechos ya se separan del agua, ya tienen vasos conductores, y tenemos acá el palito negro, Adiantum chilensis. Este es un helecho bastante extendido, desde Coquimbo, me parece, hasta Magallanes. Y tiene esta forma preciosa, también crece en el sotobosque, finita, con estas hojitas, frondas que se llaman las hojas de los helechos, que son como unos abanicos, ¿no? Muy bonito. Aquí hay otros dos helechos que también encontré, que es el helecho pesebre y Polepsis poepici, que es un helecho peludito, como muy aterciopelado, y aquí por debajo se ven sus esporas. Este es el palmita o Polistichum chilensis, claro. Que se caracteriza o se puede identificar porque en los tallos y en los pecíolos, o sea, los tallitos que van a formar la fronda, tiene escamas, unas escamas como leñosas, color café, muy, muy distinguibles, y aquí también tiene sus esporas, que se fija que son totalmente distintas a las otras esporas, y eso es bien entretenido también, cuando uno empieza a comparar helechos, empieza a darse cuenta que todas las esporas, no solamente son distintas las frondas, si las mira en detalle, sino que además son distintas las esporas. Entonces es bien entretenido cuando uno empieza a hacer colecciones de esporas y ya solo por la espora puede identificar cuál el hecho es. En fin, ¿ya? Este es otro precioso que son los helechos película.
Este himenofilum, este género himenofilum, deben haber unas 6 o 7 especies de himenofilum en los bosques húmedos chilenos. Este es el plicatum, que es lindísimo, con un tallito negro y forma estas verdaderas como podríamos decir, como chalecos, no sé, como frazadas que envuelven a los árboles, ¿no es cierto? Y arman este conjunto húmedo y mullido, tan característico del bosque, ¿no? Sigue ese olor a húmedo que los que hemos tenido la oportunidad de estar en los bosques conocemos. Y esto forma un microsistema, podríamos llamar, con las hepáticas, justamente, con los musgos, con los líquenes, con algunos helechos, con algunos hongos, ¿no es cierto? Y es lo que yo en el libro hablé del micromundo del bosque, que es tan bonito y es como otro bosque en el bosque, ¿no? Y a veces no sabemos mirarlo. Y aquí ya llegamos a las plantas angiospermas, que se llaman, o sea, las que. Ah, porque entre medio están las gimnospermas, que son las coníferas que hay en Chile, coníferas nativas como la araucaria, como el alerce, ni más ni menos, ¿no es cierto? Como el mañío, en fin. Pero en este territorio, en este terreno, a esta altura, no había coníferas, más que pinos insignes que no son nativos y que fueron rápidamente eliminados, ¿ya? Conífera nativa aquí no había, solo había o gimnospermas, digamos, solo había angiospermas, que son ya las especies que fueron capaces de formar flores y frutos, porque hasta ahora, todos los que hemos hablado, todos se han reproducido por esporas nomás, ¿no es cierto? Después vienen las gimnospermas, que hacen flores, pero sus semillas todavía son muy primitivas, por así llamarlo evolutivamente, están desnudas. Y aquí llegamos ya como al máximo desarrollo de la evolución, que son estas especies gimnospermas que protegen su fruto, su semilla, digamos, dentro de un fruto. Y aquí está el rucachucao, que es una hierba rastrera, que tiene estos frutos, que son unas bayas preciosas con rojitas, ¿no es cierto?, llenas de jugo adentro. Y aquí me pasó una cosa divertida, porque yo veía que había tantas lagartijas en este terreno, muy lindas, una lagartija típica como que se llama lagartija, ¿cómo la llaman? Lagartija elegans, me parece que la llaman, que es como un poquito calipso, y se había mucha esta lagartija. Bueno, después estudiando el rucachucao, me enteré leyendo unos papers y qué sé yo, que el fruto del rucachucao es uno de los alimentos favoritos de la lagartija. Y fíjate, entonces, ahí uno vuelve a darse cuenta que aquí nada es casual, ¿no? Nada es casual. Este es el yaupanque, que es una especie endémica de Chile, o sea, solo la vamos a encontrar en Chile, que es muy decorativa, tiene unas hojas en roseta y tiene una vara floral bastante alta, como de unos 60, 80 centímetros de largo, y una inflorescencia, a ver, no sé, de unos 10 centímetros, diría yo, con todas estas florcitas o más incluso. Ah, sí. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Tú Sí. la conoces? Sí, por lo menos. Depende de la exposición al sol que tenga en la inflorescencia. Seguro, claro. Y es una flor, son flores muy apetecibles para los polinizadores con que conversábamos antes, ¿no? Este es un arbusto que yo le tengo una particular amor, que es la murtiguilla, que es un arbustito que crece también bajo el bosque, en el sotobosque. Tiene unas florcitas chiquititas, nada particularmente llamativo. Tiene unas hojas muy lindas porque son como brillantes y prácticamente solo se les nota la nervadura central. Se fijan, no, como que no se ven las nervaduras laterales. Y tiene esta drupa brillante, negrita. Pero lo más interesante que tiene su forma de crecimiento, que es una especie de bonsái. Es un mini arbolito que crece debajo de los grandes y va engrosando el tronco y va agarrando una copa redondita, pero todo esto como a tamaño mini. Entonces es muy. Para mí, a mí me encanta este arbustito y es endémico. Otro punto importante, es endémico nuestro. Este es el quintral. El quintral es una especie parásita. Y aquí quiero comentar que en general tenemos, yo al menos, tenía el concepto de que parásito era algo súper dañino, que básicamente había que eliminar cualquier cosa que fuera parásita, ¿ya? Y resulta que estudiando esta situación, aprendí de que el quintral también ha evolucionado junto con el resto del bosque. Por lo tanto, es un señor integrado ya a esta comunidad y desarrolla roles tan importantes como ser la única flor que alimenta al picaflor en invierno. Y fíjense ustedes que el picaflor
como tiene ese pico largo, ¿no es cierto? Es un ave polinizadora y que le va a gustar justamente introducir el pico en flores de tubulares. En general, es el tipo de flor que va a polinizar el picaflor. Y esta florcita está un poco cerrada en este momento, pero después se va a abrir y es justamente tubular. Entonces el picaflor va y se alimenta del néctar que está al fondo de ese tubo. Y eso va a sostener al picaflor para que en primavera, finalmente, actúe como polinizador de muchas otras especies, como por ejemplo el chilco, ¿no es cierto?, que se llena de picaflores. Entonces, se dan cuenta como, una vez más, estamos relacionando unas con otras. Acá también el quintral, el fruto del quintral, que es una especie como de, podríamos decir, como una especie de aceituna negra, chiquitita, es alimento del monito del monte. Marsupial que tenemos, ¿no es cierto? Marsupial nativo de Chile. Este es el cabel del campo, trepadora, nativa de Chile también, con sus zarcillos que son como unos alambritos que le permiten trepar. Y este es el canelo, árbol sagrado del pueblo mapuche, ¿no es cierto? Con sus hojas muy bonitas, sus flores grandes, también en una inflorescencia con pedúnculos, o sea, con tallitos, digamos, de la flor bastante largos, lo que lo hace que se meza con el viento en forma muy bonita, y sus frutos también son como estrellados, son unas bayas que forman como una estrellita, también muy bonito este Dimis dinteri, ¿no es cierto?, nativo. Y así finalmente, con todo este material que yo empecé a tener y esta cantidad de cosas, llegó la idea, bastante influido por mi propia familia también, de contar esto y poder mostrar que esto le puede suceder a cualquier persona. O sea, yo no soy ni botánica, ni especialista en ninguno de estos temas, soy profesora de biología, claro, eso era una buena base, no cabe duda, pero finalmente lo que hizo este milagro aquí fue el bosque, ¿ya? Entonces vino esta idea como de contar y de entusiasmar a otros que podrían también cooperar con este rescate de lo nativo. En una cosa que no es ninguna trascendente, es un espacio chico y sin embargo se pueden hacer cosas. Y ahí vino la tarea, tareas muy difíciles como por ejemplo identificar los hongos, las hepáticas, los musgos, ¿no es cierto? Y aquí yo estoy mostrando muestras de hepáticas y musgos y tuve la fantástica ayuda de Juan Larraín, a quien le quiero manifestar el agradecimiento, que es un especialista en briófitas en Chile, quizás el más especialista, o sea, yo creo que el más especialista en Chile y uno de los especialistas en el mundo, que revisó todas mis especies, incluso me invitó a un curso, esas fotos es del curso que estábamos siguiendo en Valparaíso respecto a hepáticas y musgos. Este es Reinaldo Vargas, que también es un liquenólogo especialista, profesor de la universidad, que también tuvo la generosidad de ayudarme a identificar todos los líquenes, e incluso hizo el prólogo del libro. Ella es Juliana Fursi, una mujer fantástica, absolutamente especialista en hongos, yo creo que ahí sí que lejos la más especialista en Chile y una autoridad mundial, pertenece a la Fundación Fungi y ella también revisó todos mis hongos y también me enseñó muchísimas, muchísimas cosas y tuvo un apoyo indiscriminado de ella. Ella es María Teresa Aguirre, tú la conoces, Cote, a María Teresa, una mujer que sabe muchísimo sobre especies nativas, hace clases sobre los distintos biomas en Chile. Ella es Izaguirre Filippi, descendiente del naturalista Filippi y pertenece a la Fundación Filippi y ella fue una gran ayuda en cualquier duda que yo tenía en las especies vasculares. Que Ella yo es quería Fernanda Salinas. invitar también María de la Paz, que la ¿Perdón? Juliana tiene unos libros de hongo maravillosos, que vale la Por pena también. supuesto. Tiene dos hongos, tiene dos libros de hongos, volumen 1 y Espectacular. volumen 2, en que muestra una enorme variedad y diversidad de hongos chilenos. Es específicamente dedicado a los hongos, sus libros. Y han sido un éxito. Ella es Fernanda Salinas, que es doctora en ecología de la Universidad Católica y es una chica que fue fundamental porque yo tenía todo esto escrito, pero no jamás había podido publicar algo si no estaba con el veto de alguien especialista realmente en el tema y que no hubiera algún tipo de error biológico. Y ese rol, la Fernanda, fue fantástica. Y ella es María José Carmona, ilustradora en acuarela, diseñadora, digamos, y especialista en ilustración en acuarela, que fue la que ilustró muy bellamente todo el libro con
Ilustraciones que le dieron como una finura, como una delicadeza que si no hubieran estado sus ilustraciones no habría sido lo mismo. Y bueno, ocurre que la Cote es mi hija y ella mi nieta de pasada, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una muestra de unas hepáticas con sus hojitas transparentes prácticamente que tienen para poder subir y absorber la humedad. Y aquí está la ilustración de la Cote respecto a las hepáticas. Este es el esbozo y cómo aquí la termina, ¿no? Este es el ciclo que está explicado de los musgos, que es un ciclo muy interesante y lleno de etapas distintas. Y aquí está el esbozo inicial y ya el dibujo terminado, la ilustración terminada con toda esa delicadeza de la acuarela. Precioso. ¿Cierto que quedaron preciosas las ilustraciones? Precioso. La verdad que son muy bonitas y muy únicas, pues yo creo que no hay ningún otro texto o libro de este tipo que tenga ese plus, digamos, de la acuarela. Y bueno, este es finalmente el libro, que consta de cuatro pequeños tomos. El libro se llama Bosque Nativo en tres miradas, y este primer libro es un recuento, es una explicación sencilla de las características biológicas de cada uno de estos grupos. Porque yo me di cuenta que la mayoría de las personas no saben ni tiene por qué saber nada de todo esto, no tienen idea de lo que es un musgo, lo que es una hepática, etcétera, etcétera. Entonces, es una explicación biológica de cada grupo, simple y ojalá al alcance de cualquiera. Y ahí están nuevamente ilustraciones. Y luego vienen los tres tomos, una mirada a la altura del suelo, una mirada a la altura de los ojos y una mirada a la altura del cielo. Y esto corresponde a lo que yo experimenté cuando empecé a tomar todo este material. A mí me pasaba de ver, por ejemplo, un día un musgo y ir al día siguiente, por ejemplo, a tomarle fotografía y estoy en el suelo tomando la foto, pero después me enderezaba y resulta que en el tronco había unas hepáticas fantásticas que no había visto y a lo mejor en la rama había un helecho de altura, yo ni siquiera sabía que existían, y se descolgaban también trepadoras. Entonces me di cuenta que el bosque en realidad es un poco simple como dividir, como mostrarlo en un listado de un solo tipo de formas de vida, sino que mi intención era como que la persona que recorriera el libro, como que de alguna forma se imbuyera de la sensación del bosque. ¿Te fijas? Y eso entonces hizo que el tomo del suelo tiene musgos, pero el tomo de los ojos también tiene musgos y el tomo del cielo también tiene musgos. Y lo mismo ocurre con los hongos, ¿te fijas? Y lo mismo ocurre con los helechos. Ahora, no ocurre esto con los árboles están solo en el tomo del cielo. Entonces, ese fue el criterio para armar estos tres tomos. Y aquí ya estoy, por ejemplo, esta es una parte en que están los líquenes, algas, porque había un alga, entre paréntesis, en el bosque, musgos y hepáticas, y que se introducen con un pequeño verso a estas formas de vida, y luego viene la muestra de las especies que yo encontré con su caracterización. Este es el caso de una trepadora, ¿no es cierto? Que está también la explicación y las fotos de la hoja, la flor y el fruto. Y esto lo logré en todas las angiospermas, o sea, todas las plantas que forman flor están con su flor y su fruto, que es una buena ayuda para identificar. Estos son los árboles con su pequeño verso a los árboles y el ulmo, por ejemplo, con hoja, flor, fruto e incluso algunos, no todos, están con la visión general del árbol. Y eso es. Entonces, Yo quiero agradecerte, María de la Paz, porque en realidad esto es una oportunidad de entrar a tener la información y conocer. Uno cuando entra a un bosque lo mira distinto. Sabes dónde mirar, sabes cómo valorar, sabes qué cuidar. Entonces, tu experiencia yo creo que va a ser un regalo para todos. Lo encuentro muy bonito, porque hay muchas cosas que no sabíamos. Muchas veces nos metemos en los lugares, sentimos olores, tenemos sensaciones, pero no más allá, pero ahora con esta experiencia que te tocó vivir, yo creo que nos vas a hacer mirar a todos distintos, yo creo que es un gran regalo, así que te Hola, felicito. hola. Y para mí ha sido una experiencia muy increíble desde que publicó este libro, que como te digo, surgió de muchos años, duró muchos años que yo tomaba foto y tomaba foto sin ningún destino de libros. Si yo hacía clase, yo estaba haciendo clase en el colegio sobre las neuronas y la transmisión del impulso nervioso. Y simultáneamente estaba con esta cosa que me tenía maravillada. Y finalmente, cuando publico el libro, no tenía idea de lo que iba a pasar. Y aparece esta divulgación
O sea, tuvo una acogida impresionante y vino la segunda edición y ahora voy a ir a la tercera edición, pero más allá del libro mismo, que Sí. yo creo que es bonito, a mí lo que me muestra es que hay un interés general por el tema que me parece muy significativo. O sea, creo que van a pasar cosas en las generaciones próximas porque este tema vino, está instalado y yo creo que no se va más. O sea, hay una preocupación real por conservar y por proteger y por el tema del medio ambiente y de la sustentabilidad y todo lo que eso significa. Y eso lo veo yo en la respuesta que hay a este libro. Así que, y esto también, que es otro punto que creo que es importante aclarar, esto lo viví yo en la región de la Araucanía, en un punto específico, pero esto podría pasarle a cualquier persona en En cualquier cualquier parte parte. de Chile. ¿Te fijas? O sea, esta búsqueda de la conservación de lo propio, yo creo que nos corresponde a todos. Y si alguien tiene la oportunidad, porque se le dio esa oportunidad de tener una pequeña propiedad, por ejemplo, en la costa, o de frentón, vive en la costa, que se preocupe de poner, ojalá, de tener a su alrededor especies propias de la costa. Y no pongamos cosas que son introducidas, foráneas, que al final, ¿para qué estamos en la costa entonces? No nos gustaba estar en la costa. Lo mismo pienso yo respecto al sur. ¿Sí? Si me gusta el sur, tratemos de tener cosas que son propias del sur. Sí, Entonces, es una absolutamente. invitación a todos, a todo Chile, digamos, este mismo concepto general se puede aplicar. Qué bueno. Mira, hay algunas preguntas que nos hicieron. Me voy a meter al chat. Bueno, muchas felicitaciones, ¿ah? Gracias, Cote. Gracias, Muchas gracias. No, gracias a felicitaciones. ustedes por esta oportunidad. Para mí es una maravilla poder contar esto Es que y sabéis que ojalá divulgarlo. sí, Luz María, el Club de Jardines de Chile, toda la vida. He estado muy preocupado del medio ambiente, de todo lo que está pasando, y encontrar gente como tú que ha vivido estas situaciones, regalo para nosotros porque en el fondo nos ayuda a divulgar la preocupación que tenemos. ¿Te fijas? Entonces, Sí, para nosotros. yo veo en ustedes la preocupación, porque la cantidad de cursos y vivos en Instagram que han tenido y todo ha sido importante, No, así importante. es. Mira, esta pandemia nos abrió una ventana maravillosa porque hemos podido llegar a mucha gente de regiones, hasta de Londres se han inscrito, de distintas partes de Chile. Increíble, qué maravilla. La verdad que Se es nos una abrió una cosa ventana, buena adentro. sí, se nos abrió una ventana para ellos. Entonces encontré a una persona entusiasta como tú, prolija, porque lo hiciste de una forma muy prolija, que la verdad es que tuvo un aporte para todo. La verdad es que felicitaciones y gracias, yo creo que de muchas. Y te quería contar que había gente que quería saber, bueno, a dónde se puede comprar el libro o los libros. Después, ¿cómo eliminaste la quila? Mira, el libro en ¿Cómo este cortaste momento, la segunda edición se terminó. Quedan disponibles todavía en la librería Contrapunto. Ahí está la venta en este momento, los últimos ejemplares que quedan de la segunda edición. Pero yo a la vez estoy preparando en imprenta la tercera edición, que va a estar muy pronto. Yo creo que va a estar para fines de septiembre. O sea, para este mes ya prácticamente. De hecho, increíble, claro, para este mes. Entonces, estoy haciendo una venta en verde, que se llama cuando uno vende por adelantado, Sin con un duda. descuento importante. Entonces, si a alguna persona le interesa, se puede comunicar conmigo a través del Instagram, que aparece ahí, arroba M de la Paz Fontaine, o más directamente y más fácil incluso, porque hay un mail inmediatamente que es www, digamos, bosquenativoentresmiradas.cl, o sea, el nombre del libro. Y ahí aparece un contacto, y ahí yo lo veo en mi mail, y nos ponemos de acuerdo, vemos todos los detalles, el envío por correo, en fin, ¿ya? Así que ¿Puedo eso hacer es. una consulta Sí. chiquitita? Mira, ahí dice bosque natico. Uy, me equivoqué. Gracias, gracias. Es ¿Ya? nativo. Sí, Muchísimas gracias. Gracias, por eso quería hacer Gracias, ex gracias. excelente todo. Nativo, sí, por favor, en tres miradas. Sí, gracias. Sí. O por último, se meten a nuestra página web y ahí vamos a tener toda la información de la María de la Paz también, cuando lances tu libro. Oye, cuéntanos un Perdón, poco la para aclarar, esta venta en verde va a correr, o sea, ya está corriendo, digamos, hasta 30 de septiembre. Desde el momento que me llegue el libro real, ya se va a acabar la venta en verde, sube el precio, lo sigo vendiendo, pero a un precio un poquito mayor. O sea, está como ventaja, dura lo que se llama la venta en verde, ¿ya? Hasta el 30 de septiembre. Excelente, ¿eh? Excelente, maravilloso. Ay, gracias, Yo gracias, soy gracias. profesora de biología también
Y pero colega. siempre, sí, y siempre me encantó el bosque. O sea, ya todo el mundo me creía loca porque siempre andaba haciendo lo mismo, mirándole, viendo qué hay, y hojitas, cómo se llama esto, cómo se llama lo otro. O sea que realmente estuve Genial, justo ahí mira. en tu experiencia. Qué lindo, qué lindo. El terreno de quién era el De pedacito donde... No. ¿Es en el lago Colico o en ¿Sí? una ladera bastante empinada? Preguntas. ¿Sí? Pero era... Ya, no, ¿Cómo no importa. sacaron de aquí la de las 2 hectáreas? ¡Ay, qué amor! Aquí fue un trabajo muy largo de ir cortando quila, cortando y lograr que se secara estas cosas que colgaban como unas barbas de los árboles. Se demoró años. Y gracias a los puelches, o sea, esos vientos fuertes que hay en el sur, se iban como descolgando estas tremendas ramas de quila que quedaban en el suelo. Y en algunos lugares hicimos unas pilas y se quemaron quilas secas ya. Esa fue la forma como lo fuimos retirando. Y algunas incluso las retiramos con bueyes, desenterrando la base de la quila, porque es súper rebelde, o sea, realmente es complicada de terminar. Pero esos fueron como los métodos: el corte, el destronque de frentón con bueyes, en algunos casos, los más difíciles, y finalmente, con mucho cuidado, la quema De de rama. pilas, digamos, para a acelerar el proceso de Yo desaparición de la quila. también tengo 2 hectáreas en el sur ¿En y, no, serio? y nosotros la fuimos cortando, la Súper, quila. súper. El tema es que hay que tratar de desenterrarla porque si no te va a volver a brotar. Brotar, sí. Entonces, eso es lo que hay que ir viendo, cómo irla sacando hasta que finalmente ya no la logres desenterrar. Oye, Mariela Paz, Para acá que... preguntan. Acá ¿Sí? preguntan, ¿en cuánto tiempo, después que empezaste a sacar la quila y todo este proceso, cuánto tiempo empezaste a ver esta recuperación del bosque Wow. cuando empezaste a plantar? A ver, ahí una diferencia, por así llamar, entre que se cortó la quila. Unos 2 años después, diría yo, todavía estábamos como con cerros de quila seca. Y de ahí apareció ya un poco, logramos como dominar estos cerros de quila seca. Y todavía todo muy pelado. Y empezamos a plantar árboles, arbolitos chicos, arbolitos de este porte, ¿ya? Ya. Que te digo que los traíamos con raíz desnuda. Y observamos que es que es muy interesante lo que se va produciendo, lo que es la sucesión ecológica. Tú empiezas a ver que hay espacios que se llenan de una determinada hierba, y mi primer instinto era sacarla, y después nos dimos cuenta de que esa hierba cumplía un rol de protección de humedad. Entonces, no era llegar y sacarla al tiro, había que esperar un poco. Habían, por ejemplo, manchones de montones, pero de montones de maquis. El maqui es nativo, yo quería el maqui, pero tampoco se trataba de tener un colchón continuo de maquis, ¿no es cierto? Sin embargo, el maqui también aportaba humedad. Entonces, ese proceso se demoró, no sé, 5 años más, en que ya empezó de frentón a crecer estos arbolitos que habíamos plantado y empezó a surgir más hierbas. Y esto es un continuo, y Sí, siguen llegó la apareciendo. luz, el agua, empiezan todas las semillas que estaban en latencia, florecieron. Exacto, empiezan a aparecer las latencias y es un proceso que no termina nunca. Impactante. Cada vez que yo iba, encontraba cosas nuevas y todavía sigo encontrando cosas nuevas. Qué maravilla. Maravilloso. María La Paz, ¿te puedo hacer una consulta? Claro. Yo también soy profesora de biología y ciencias naturales. Pero qué entretenido, ya. Y bueno, pero después estudié paisajismo y hace más de 20 años me dedico a hacer Ya. jardines, diseñar Ya. jardines. Y me parece súper interesante porque yo intuitivamente estoy tratando de incorporar especies nativas en los jardines, porque siempre te piden, no sé, en la zona central o norte te piden plantas de la zona sur y entonces es muy difícil, a menos que estés revirtiendo todas las condiciones del suelo en forma continua, lo cual significa un costo adicional. Claro. Me parece súper interesante, te felicito, me encantó la charla Ay, y gracias. yo tengo mucha también experiencia porque tengo una casa en Caburga, en el
Cerro Caburga, donde no llegarán, por el otro lado, donde no llegan autos. Y entonces me encanta la naturaleza y como repoblar algunas cosas que la gente ha ido poniendo de repente como especies foráneas. Y como paisajista me interesa después la aplicación de las plantas en los jardines, bueno, en los bosques obviamente es muy difícil, las que crecen bajo los bosques, poder hacerlo, invitarlo en un jardín porque necesitan los árboles grandes. Pero dentro de todo lo que se pueda usar en condiciones de sombra o qué sé yo, sería, para uso paisajístico me parece interesante también. Y gracias por la charla. Gracias, qué bueno, sí. Hay muchas especies que ya se están introduciendo, yo creo también. Yo no soy paisajista para nada, pero me da la impresión, he visto que ya se están usando varias. Y también hay más disponibilidad de especies nativas en viveros, cosa que antes no había. En este momento yo creo que hay más desarrollo de viveros preocupados de tener especies nativas, que es muy importante para un paisajista, porque ¿cómo lo va a lograrlo si no tiene dónde obtener estas cosas? Oye, alguien preguntó por el azulillo, dónde se podían reproducir, y yo tengo entendido que el vivero de... Mónica Musalem. Sí, exacto, de la Mónica Musalem lo tiene. Y no sé si el vivero Cinco Pinos también lo tienen, podrían averiguar. Es posible, sí, el vivero de la que se llama Pumaguida es muy surtido, muy en bueno, nativa, especialmente de la zona central, más que el sur, más creo, entiendo que es más especializado en especies de la zona central y norte, claro. Por lo tanto, el azulillo calza ahí perfectamente. Muchas gracias, estuvo muy buena la charla. Gracias, María. Y la patagua, ¿dónde se da la patagua? La patagua es más zona central. Le gusta justamente más los cursos de agua, las laderas sur de la zona central, sí. Sí, pero que se ve poco la patagua. Sí, es menos fresco. Es menos abundante que otras del bosque clorófilo, pero es parte del bosque de esta zona. Ya, gracias. Excelente, excelente. Gracias a ti. Gracias mucho, muchas felicitaciones. La Josefina Laval, excelente charla. Tengo la suerte de tener tu libro y escucharte hablar con tanta pasión y conocimiento maravilloso. Gracias por tu invitación. Gracias, José. Los invito a todos a tener esa pasión. Por cualquier lugar de Chile pueden encontrar una motivación. María de la Paz, te quería hacer una consulta, hola. Hola. ¿Sabes qué? No hablaste de algo que nos ha pasado. Yo soy de acá de Concepción, tenemos también una parcela de como 3 hectáreas y algo con mucho bosque nativo. ¿Ya? Y nos ha pasado que estamos limpiando, ordenando y todo, y hay harta liana en los árboles. Y no sé si tú qué experiencia tienes con eso, porque son unas lianas que van, no dejando de repente crecer a las especies que van de las semillas también creciendo de los otros árboles. Entonces nos hemos encontrado con árboles estrangulados como por liana, y uno de repente da como susto, que no conoce, estamos leyendo y estudiando. No sé si eso afecta o ayuda al final poder sacar o eliminar, o no sé cómo ayudar ahí a los árboles en ese sentido con las lianas. No sé si... Mira, yo ahí tengo como sentimientos encontrados, porque yo soy una convencida de... O sea, es distinto cuando uno está preparando un lugar como para jardín, por así decir, y que te interesa que el árbol esté con todo su follaje y todo su esplendor, y ahí a lo mejor, claro, tú puedes descolgar una liana. Ahora, a mí me parece que el bosque, cuando uno tiene la posibilidad de tenerlo como bosque, yo soy partidaria de no tocar las lianas, creo que se organizan entre ellos, y es bastante increíble cómo logran vivir unos con otros, y las lianas cumplen roles que de veces hasta podemos desconocer. Entonces, a mí me preocupa un poco como meter mano, por así decir, y alterar este sistema. Ahora, yo entiendo que alguien que tiene su casa y que tiene un árbol al frente y le moleste porque está un poco deformada la copa, se entiende. No sé si te parece. No, sí, me parece absolutamente. La verdad es que no está frente, sino que era por el tema de ver árboles que... muchos de ellos como que se empiezan a podrir o a achicar o no a crecer, entonces
dentro de la ignorancia que uno puede tener, yo no me manejaba, no me manejo mucho, estamos recién leyendo, estudiando, viendo, y también se suma la Quila, porque tenemos un sector de Quebrada con vertiente, en el otro sector, entonces hay como tres, no sé cómo explicarlo, distintas especies dentro del bosque, tenemos muchos árboles distintos. Hay una parte que está con mucha quila, que es la que está cerca de la quebrada con agua, y uh-huh. en el otro sector tengo parte de quila, esta es enredadera, liana, y también... ¿Qué liana será? ¿Sabes qué es? ¿Qué liana es? Mira, hay una que es muy gruesa, son así de gruesa, y hay otras que son muy delgadas y que van apretando y se van juntando con los árboles que al final... Claro, puede ser canelilla y boqui, me tinca, por lo que tú dices. Son enredaderas en todo caso, ¿eh? Son trepadoras. Son trepadoras, claro, y bueno, no sé, a mí me parece que si no son invasivas, digamos, uh-huh. a mí no me preocuparían tanto. Yeah. Creo que es un tema como para equilibrar qué tan invasiva es la especie. Si tú tienes unos pocos representantes de la canelilla o laurela, es una liana maravillosa. Yeah. Y a lo mejor en otras partes del bosque van a estar esos mismos árboles que están ahí sin la liana, ¿comprende? No sé, yo creo que hay que ver un claro. equilibrio del número de especies, del número de individuos también que tengas en esa comunidad. Ya. Gracias. Te pasaste. No, gracias a ti. Excelente, muchas gracias. Gracias, gracias. Oye, María de la Paz, ¿te puedes compartir pantalla bajando la presentación para verte? Sí. Ahí estamos. Ahí te vemos. Hola, ¿cómo estamos? Sí, que estábamos como hace mucho rato sin vernos. Así bueno. que... ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? María La Paz, aquí José Miguel Barro, ¿cómo estás? Hola José Miguel, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Igual. Oye, ¿va a hacer algo respecto al norte también? Porque veo que el sur lo tiene bien cubierto. Es que la verdad que este tema era específico del sur, que es lo que yo más conozco y que se hace referencia al libro Bosque Nativo en Tres Miradas. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es la experiencia que yo tuve? Del norte tengo algunas ideas, pero no es el tema específico de esta charla. Pero Perfecto. Si tienes alguna duda o algo que comentar, lo podemos ver. No. Era para saber nomás. Pero lo que sí te comento que es el mismo criterio al final en el mundo del norte, el proteger las especies que son del norte y tratar de que eso sea lo predominante si uno va a hacer algo en esa región. Esa sería mi idea al menos. Pero me imagino que hay menos musgo allá, hay menos musgo, menos hongos probablemente por la... Desde luego. No, por supuesto, como comentábamos, cada bioma va a tener su propia vegetación determinada por ese clima. Entonces van a ser completamente distintas, van a ser especies xerófitas principalmente, van a haber cactáceas, ¿no es cierto? Arbustos, pero menos árboles y escasísimos musgos y helechos. Muchos bulbos, eso sí, encontrar. Claro, bulbos justamente porque se protegen, los bulbos pierden la parte aérea y queda bajo tierra la estructura viva, digamos. Entonces, esas condiciones del bioma es completamente distinto. Perfecto. José Miguel, también hay un libro de Patricia Riedelman que habla de las distintas zonas de Chile. Claro, ya, la Paulina. Paulina Riedelman. Tiene libros de cada zona, de cada clima de Chile, digamos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, José Miguel. Yo quiero hacer una pregunta. Hola. ¿Cómo estás, María Paz? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Elisa? Bien. Oye, María Paz, el quintral, uh-huh. Cuando tú llegaste ya estaba, ¿lo observaste o llegó después cuando estaba. Estaba requete instalado y yo, como te digo, mi primera reacción fue decir qué peligroso este quintral, me va a hacer daño a la tepa porque estaba instalado sobre una tepa y después empecé a darme cuenta que esta cosa era más compleja de lo que yo me imaginaba, ¿te fijas? Y al menos para esa condición, porque también quiero ser, digamos,
énfasis en eso. Yo no estoy pensando en un terreno agrícola en que tú tienes plantado, no sé, nogales, y se te llenó de quintrales que te va a hacer daño al nogal. Ese es otro tema. Yo no tengo nada que ver con la agricultura. Te diga, yo estoy pensando en un bosque nativo, cómo conservarlo. Y en esa instancia, en esas condiciones, el quintral no es problemático. ¿Ya? Ese concepto. Oye, y otra pregunta, ¿el Aquila te volvió a salir? Hay que estarla peleando, de repente tiende a reaparecer, pero como ya es muchísimo menos, digamos, es perfectamente fácil de controlar, no tiene nada que ver con lo que fue la primera etapa, que era una dificultad súper, súper seria, digamos. Hoy en día no, hoy en día es muy controlable. Porque ¿sabes lo que pasa, Lisette? Que tampoco pasa a ser tan grave porque ya el espacio está ocupado por otras especies. Entonces la quila no tiene las facilidades para convertirse en invasora porque no hay dónde. ¿Te fijas? La quila va a llegar cuando hay terrenos desocupados. Al estar todo lleno de otros árboles y de otras hierbas y de otros arbustos, porque al final eso es lo más lindo, que yo me di cuenta, digamos, como que me compenetré de que el bosque es mucho más que sus árboles. ¿Te fijas? El bosque es todo esto. Entonces, todos ocupan espacio, todos cooperan, todos participan, y hay arbustos, y hay hierbas, y hay hongos, y hay árboles, y todo lo demás. Entonces, ahí la quila ya como que deja de tener cabida. Espacio. Claro, claro. Muchas gracias. Ya, Lisette, gracias a ti. Bueno, María La Paz, ¿te dejamos una pregunta más o la dejamos libre? Como quieras. De parte de tu jardín, esta maravillosa charla, tu pasión por lo que hiciste y tus libros que nos van a dejar una forma de mirar las tres miradas y hacer un aporte para todos. Gracias, Cote. Te pasaste, ¿ah? Un gusto. Escribo a nombre del club, los invito a estar siempre informados a través de nuestra página web o en Instagram, que tenemos muchas, muchas cosas entretenidas y charlas como esta. Así que muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos los asistentes y por supuesto a todos ustedes, ¿eh? De verdad. Gracias a ti, gracias a ti. Chao, chao, chao. Buenísima charla, felicitaciones. Gracias.